El agua que tenemos es la misma que hay en la Tierra desde hace millones de años. Es el agua que hizo nacer la vida, la misma que se evapora en los océanos. El agua que es nube, la que vive en los lagos, la que corre sobre la Tierra con sus ríos, la que duerme congelada en las montañas. Es también el agua que fue árbol, la que fue insecto, el agua invisible bajo nuestros pies, bajo la Tierra. Es el agua que está dentro de nuestros ojos, los mismos ojos que le permiten ver estas imágenes. El ciclo del agua que nos hace vivir necesita de la vida, de esas fábricas naturales que son los ecosistemas. Estos se encuentran en peligro en todo el planeta. El crecimiento constante de la agricultura y la ganadería son las causas más importantes de la deforestación. También el aumento de la industria, de la población y de sus asentamientos. Día a día la presión sobre los recursos se incrementa y ello se está convirtiendo en un proceso insostenible. Derramamos, dejamos grifos abiertos, represamos ríos, secamos pantanos, humedales, mientras unos desperdician millones de litros de agua, otros se mueren de sed. En muchos países en desarrollo se usan 5 litros de agua potable al día, la misma cantidad que en la vieja Europa se usa al tirar de la cadena. Es imposible tener agua sin conservar la naturaleza, es un círculo vicioso. Lo que hacemos con el agua, su despilfarro, su mala gestión, la contaminación, es tan absurdo como cosechar los frutos derribando los árboles. Este documental recoge imágenes de los países centroamericanos. Esta región está expuesta a numerosos e importantes desastres naturales que se magnifican debido a los altos niveles de vulnerabilidad social y humana. El Salvador, Honduras, Guatemala o Nicaragua están entre los países más pobres del hemisferio, con más de un 60% de la población viviendo en condiciones de pobreza. El agua no solo es fuente de la vector de las principales enfermedades, las enfermedades hidrotransmisibles, que son las enfermedades más comunes principalmente en niños, sino que también el agua se ha convertido en fuente de desastres. Los deslaves, las inundaciones, las sequías son el 80% de los desastres originados por fenómenos naturales. Centroamérica es una región dotada de altos niveles de agua de lluvia concentrada en unos pocos meses del año. Sin embargo, factores como la deforestación, la degradación del suelo, la contaminación y el urbanismo salvaje provocan la pérdida progresiva de capacidad para recaudar y tener agua potable. El agua se contamina por el exagerado uso de agroquímicos en el campo y también porque las industrias en las ciudades no tienen ningún proceso de tratamiento. Eso hace que la disponibilidad de agua para consumo humano se disminuya. En nombre de un malentendido progreso nos hemos olvidado de la importancia de una cultura del agua. 1.200 millones de personas, aproximadamente una sexta parte de la población mundial, carece de acceso al agua potable limpia, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Esto origina una muerte cada 7 segundos por enfermedades derivadas de situaciones de insalubridad. El agua es contradictorio en nuestra región. Fuente de vida, abundante en un principio, escasa y fuente de desastres para la gente. Los ecosistemas acuáticos deben ser gestionados con participación ciudadana y bajo responsabilidad de las comunidades y de las instituciones públicas, de manera que se garantice su conservación y se preserve el derecho humano al agua potable y al saneamiento adecuado. El problema también que más los preocupa es que la falta de letrina, ¿verdad? La gente defeca al aire libre y estas aguas vienen con un buen arrastre de defecación. Contaminan más rápido el agua. Tenemos, en veces por necesidad, tenemos que beber agua de pozo y sentimos que los hace daño, pues. Cuanto los adultos, cuanto los niños, padecen mucho de diarrea, cosas así, pues, porque por el agua. Ahora todo el mundo padece aquí dolor de estómago y mucha gente dice, ¿qué será? Todo el mundo padece dolor de estómago. Pero para mí yo creo que aquí ese dolor de estómago es por el agua, porque el agua que estamos tomando es un agua súper contaminada. Cada año, males infecciosos y parasitarios causan la muerte de más de 5 millones de personas, 10 veces más que las víctimas de la guerra.
En los países en desarrollo, el 90% de las aguas que se emplean son aguas residuales sin tratamiento. Cada año, más de 2.200.000 personas fallecen debido a la mala calidad del agua potable y la falta de saneamiento. Cada día mueren alrededor de 6.000 niños menores de 5 años por enfermedades como la diarrea o el paludismo relacionadas con las deficientes condiciones del abastecimiento de agua. En muchas sociedades el agua forma parte de las responsabilidades de la mujer, encargada de la gestión de los recursos hídricos en el ámbito doméstico y el comunitario. El agua es crucial para el cuidado del hogar y para la salud, no solo para beber, sino también para la limpieza de los alimentos, su preparación y cocción, el lavado de ropa, el cultivo, la crianza de animales. Facilitar el acceso al agua potable cerca de los hogares podría reducir la carga de trabajo doméstico en muchos países en desarrollo, liberando de esta forma tiempo para hacer otras cosas, tiempo que pertenece sobre todo a las mujeres y a las niñas. Sería en definitiva desarrollar una política del agua desde la equidad de género, que permitiría la inclusión social de las mujeres y el ejercicio efectivo del derecho universal a la educación. Si no hay agua, no hay vida. Es un bien imprescindible, pero escaso. Con frecuencia el problema se centra en la infraestructura para poder canalizarla a todos los hogares y su tratamiento una vez utilizada. Pero tener un grifo en cada hogar no es solo cuestión de comprar un artilugio y una cañería. Se requiere sobre todo un sistema institucional, social y económico que funcione para suministrar agua de calidad todos los días, a todas horas y en cantidad suficiente. Es así de sencillo y así de difícil. El acceso al agua es vital para todos. Detrás de la tan traída y llevada escasez hay otras insuficiencias. La escasez de agua se vincula con otras dimensiones de la pobreza, con sus consecuencias en la salud, en la educación, en la exclusión social y en la economía. Es un bien de responsabilidad compartida entre Estados y ciudadanos. El agua tiene un valor inmenso, pero las multinacionales aspiran a representar ese valor en dinero y a quedarse con él. El precio del agua nunca podrá sustituir su valor. Las soluciones de mercado aplicadas a un bien tan básico no son la solución. Desgraciadamente, la corriente principal de solución al problema de la crisis hídrica por todos los gobiernos de Centroamérica está a tono con las políticas neoliberales del mundo y proponen que el agua no se maneja bien porque no es de nadie. Es pública y al ser pública no es de nadie. Y quieren meter a la inversión privada, de grandes empresas privadas a esto, diciendo que la empresa privada poniéndole un costo al agua, entonces esa sería una gestión oportuna. Nada más lejos de la verdad. El agua en manos privadas se convierte en cualquier mercancía, el centro sería de nuevo la ganancia y la gente pobre, que es la mayoría de la población en Centroamérica, no tendría acceso a este bien. La amenaza de un mundo sediento afecta las relaciones dentro y fuera de las naciones, desde poblaciones rurales a urbanas, entre intereses río arriba y río abajo, entre los sectores agrícola, industrial y doméstico, entre las necesidades humanas y los requisitos medioambientales, en torno a un bien público que muchos quieren convertir en bien privado. Hay comunidades que ya están conflictuadas por el acceso al agua. Y si a esto le sumamos que el agua dejará de ser un recurso público, un derecho humano, un recurso comunitario, y se convierte en un recurso mercantil, sin duda ocasionará graves conflictos entre comunidades, entre pueblos y, por supuesto, entre países. Por eso es que algunos le han dado llamar el oro azul, ¿verdad? Porque se convierte en un recurso vital que cualquiera estaría dispuesto a pagar el precio que sea por tener agua. Según informes de la CIA, en el año 2020 los principales conflictos bélicos no se van a producir en torno al control del petróleo y de otras materias primas, sino que serán conflictos por el control del agua. Ante retos de semejante envergadura, la movilización social, la formación de la ciudadanía y la educación universal son ejes estratégicos en la lucha por construir esa nueva cultura del agua que tanto necesitamos.
Es el esfuerzo ciudadano el que en muchas comunidades está permitiendo avanzar en la defensa del derecho humano al agua. Ana Luisa es vecina de Soyapango, en El Salvador. Ha hecho sentir nuestra presencia. Este no es un esfuerzo para una causa política, nada de eso, sino que es un esfuerzo ciudadano que estamos haciendo, hombres y mujeres, para que el recurso agua no sea proveído por la institución a quien le corresponde y no sea dado en una forma equitativa, no que hayan preferencias. Es nuestra lucha. Y si un día nos toca seguir yendo a la calle, pues vamos a seguirlo haciendo. Sí, aunque no, y el señor presidente haya dicho de que no quiere, pero a veces son las únicas formas en que nos hacemos escuchar. También la lucha ciudadana se ha centrado en los daños ecológicos sobre los suministros de agua que trae la minería. La explotación de oro, plata y otros minerales preciosos despierta el miedo en las comunidades. Los opositores culpan a estos proyectos de inversión extranjera para extraer recursos naturales de perjuicios irreparables en la salud y el medio ambiente. En esta extracción minera van a utilizar grandes cantidades de químicos, entre esos especialmente lo que es el cianuro. Sabemos especialmente que el cianuro es altamente venenoso y van a estar utilizando grandes cantidades. La cadena alimenticia en una forma total sería contaminada. La formación es un aspecto fundamental para avanzar en los proyectos solidarios vinculados al agua y el saneamiento. Asistimos en Guatemala a una clase de capacitación en salud e higiene y en participación ciudadana. Aquí se enseña para después poner en marcha. La autoestima es una lección obligada en esta escuela improvisada en la que se trabaja y mucho por la igualdad de género en las comunidades. De la teoría, pasamos a la práctica. La calidad del agua es básica para la salud, como lo es también la construcción de espacios para la higiene personal. Bueno, aquí estaba mostrando el pozo que abastece al barrio Lindavista de San Carlos, que cuenta con 217 familias y el pozo abastece las 24 horas de agua potable a esta gente. Antes parecían bastante de tos, de gripe, diarrea frecuentemente, y ahora ya todo eso se ha terminado. Cada día la solidaridad internacional trabaja en estas tareas para asegurar los modelos públicos de gestión y economía del agua. Se trae hasta estas comunidades la tecnología para tratar los recursos hídricos, se capacita para su uso y mantenimiento y se promueve la participación comunitaria en su gestión responsable. Esta política, aplicada sobre el terreno, ha permitido a muchos hombres y mujeres recobrar la ilusión. Gracias a Dios podemos tener agua aquí a las 24 horas. Tanta falta que hace. Según estudios de las Naciones Unidas, en el año 2025 la demanda de agua en el mundo será un 56% superior al suministro y en algunas zonas del planeta aún mayor. Para entonces, el 70% de la población mundial no tendrá acceso a agua suficiente, sin que, paradojas, falte. 3.500 millones de personas vivirán en países con el llamado estrés del agua. Quizás la escasez del agua tenga el mismo origen que la escasez de democracia. Para entendernos, nace de la misma madre. Grupos que se apropian del poder y también del agua, del hecho de un reparto injusto, de que existan determinadas industrias que contaminen fuentes de agua y que crean que pagando un precio, una multa, se resuelve el problema. El problema reside en la incapacidad que muestran en ocasiones los gobiernos para distribuir correctamente los recursos hídricos entre todos, para gestionar las aguas y las cuencas con criterios sostenibles, vulnerando el derecho humano al agua que tenemos todos. El reto es hacer del agua el derecho fundamental que debería ser. El tesoro azul del planeta corre peligro, a menos que nos demos cuenta que es de todos y para todos. Permitirme presentar a la ONG que ha realizado este documental. Somos Nació Arteco El Cartasuna, Solidaridad Internacional, una ONG de cooperación al desarrollo, independiente y laica, que llevamos más de 18 años trabajando en el País Vasco. Desde nuestros inicios hemos defendido el acceso al agua como un derecho humano.
Difícilmente, sin agua, se puede tener otros derechos como es una buena educación, sanidad o equidad de género. Por ello, realizamos proyectos de cooperación al desarrollo para que el agua sea un bien público y os invitamos a participar con nosotros en la realización de estos proyectos.